the markswoman of the wood. Hola amigos, estamos de vuelta con una guía. Estaba pensando qué guía podría ser el día de hoy y me tomé el tiempo de leer sus comentarios, qué les recomendaban y me decidí por este. Antes de comenzar, quería agradecer a la gente que me está siguiendo en mi página, les agradezco mucho. A los que aún no me siguen, los invito a seguirme en mi página Mr. Jeans en Facebook. Estoy haciendo party con los viewers, también nos conectamos por Discord y hablamos y tratamos de así, de chilear juntos y pasar el rato. Sin más que decir, comenzamos con la guía. El día de hoy traemos la guía de la Windranger medio. Es un héroe que la verdad yo he visto mucho que juegan en ranked no tan bajos, pero en Legend, en Ancients, en Arconte. He visto que a la gente le gusta mucho este héroe, es como que un héroe clásico. Voy a tratar de hacer la introducción no tan larga para que así sea el agrado de todos. Créanme que yo no lo hago como que para que ustedes se sientan incómodos o que se molesten, sino que siento que hay personas que no saben cómo funcionan exactamente los poderes, es por eso que aquí estamos para enseñarles. Vamos a explicar poder por poder. Aunque ya la mayoría sabe, así que esta va a ser una introducción rápida. El tema de la primera, el stun, amarra al enemigo, siempre y cuando haya un árbol atrás, siempre y cuando el enemigo haya dos eres como que alineados de cierta manera, de manera recta. El héroe enemigo tiene que estar atrás. Y también funciona con Kriegs. Siempre y cuando también haya el Krieg esté atrás de él. También funciona con Kriegs. Si tú no enlazas al enemigo con sea un árbol, un héroe o un... Perdón, sea un árbol, un héroe o un creep, el enemigo no se va a stunear más que medio segundo, si no me equivoco. Bueno, ahí se stuneó porque pasó el Krieg. Pero si no agarra ningún crit, el enemigo se va a stunear. Es por eso que a veces, por ejemplo, si tu enemigo está acá y no tienes ningún árbol, ese es un pequeño truco en realidad. Por ejemplo, si acá tu enemigo está aquí, es muy darle el chaco, ¿no? Lo que hago, o lo que hacen los, como que los más pros, por así decirlo, es por ejemplo, si sabes que el chaco le enlaza al enemigo de atrás y tú quieres enlazar a él, lo que haces es dar el chaco al crit, ¿no? Ahí enlazas a tu enemigo. Como que una forma más pro es un tick para... Eso requiere más práctica, es como que un tick en el cual tú puedas, mejorar tus habilidades, ¿no? Creo que te va a servir mucho. Siempre y cuando el enemigo no tenga un árbol, un héroe o un Krieg atrás. Ahí no puede ser de esta manera, usar el Chacol así también es muy buena. A mí me gusta más usarlo así, siento que es... el enemigo no se lo espera. Ya, el tema de la segunda ya todos saben, pero hay cosas que quizás... pequeños detalles que no sepan como este, ¿no? Todos saben que la segunda hace daño, ¿no? Pero la mayoría no sabe que quizás si tú pegas a varios enemigos, el daño es reducido mientras vas pegando a más seres o creeps. ¿Vean la diferencia de daño? No sé si lo llegan a ver. Va reduciendo mientras más target va reduciendo el 20% de su daño. Si su daño es 450, el siguiente va a descontarle el 20% y el siguiente 20% y así. Es por eso que el daño se va reducido mientras cuando tú quieres farmear jungla, quizás es como que tu segunda no hace tanto daño, ¿no? Es por eso más que nada que a veces dices, ¿por qué no hace tanto daño cuando pega el de atrás? Es por eso. El tema de la tercera ya todos saben, te hace correr más rápido. Si pasas cerca del enemigo le das un pequeño slow, no sé si lo notan. Un pequeño slow de 20%. Va aumentando mientras más lo leveas. Y misea, ¿no? Misea todo tipo de golpes. Pero si el enemigo tiene monkey, te va a dar los golpes. ¿Ven? Ese mis funciona hasta que el enemigo tenga monkey, pero el monkey recordemos que no es 100% seguro, sino un 80%. Ahí lo pueden leer en el monkey. Otorga cada ataque un 80%, o sea, ¿qué quiere decir? Que 8 de cada 10 golpes va a darle, ¿no? O sea, no todos misea, pero es como que igual te controla mucho este ítem, ¿no? Igual la mayoría de golpes sí te va a dar, ¿no? Hay algunos que van a misear, pero usualmente la mayoría de golpes te da. Entonces, el tema del ulti. El tema del ulti, ya sabemos que reduce el 30% del daño, o sea, si tú tienes 100 de daño solo va a ser 70 por cada golpe, pero tu golpe es muy rápido, así que compensa, ¿no?
También funciona con ítems como Maestro, como Dédalo, como Monkey. O sea, el buff de estos ítems van a ser reflejados también en tu ulti. El Maestro también sale, el Monkey, el Dédalo, todos los ítems que puedas tener que te dan este tipo de pasiva, ¿no? De eso, hasta Basher también puede salir. Bueno, pero el Basher, el tema de rango es un poco más, menos, con menos porcentaje, pero también puede funcionar. El tema de la Desolator, del Sky, todo funciona. Otro truco también del ulti que algunas personas no saben es, por ejemplo, que aparte de que te puedes mover, pero ¿qué pasa si tú dejas como que... Ok, lo vamos a hacer de nuevo, ya. Lo voy a explicar de mejor manera. ¿Qué pasa si tú usas el ulti de tu enemigo y quizás te mueves para acá o cliqueas otro target? Por ejemplo aquí, y quieres pegarle a él. Es como que si... ¿Cómo lo explico? A ver. O sea, si yo pego a ese target, o sea, si yo me muevo, si yo cancelo la animación y estoy cerca de él, no le voy a pegar. Es por eso que tú tienes que... O sea, yo te voy a dar un pequeño truco. Voy a enseñar cómo funciona el ataque automático. Para los que no saben cómo funciona el ataque automático, cuando tú lo pones en nunca y das clic acá, pero acá está pegando por el ulti. Pero si das clic acá, probablemente no vas a pegar a tu enemigo, ¿ves? Bueno, cuando das el primer golpe, si no me equivoco, no va a pegar a tu enemigo. No, espérate. No me acuerdo cómo funciona ese ataque. Ok, cuando lo pongo en siempre, o sea, si tú no hayas cliqueado a tu enemigo y tú muevas a tu área aquí, él va a pegar automáticamente. Cuando lo pongo en estándar, significa que no va a pegar si tú no lo mandas. Solo si aprietas la letra A aquí, ¿no? No recuerdo cómo explicar el tema del autoataque nunca. Alta, si lo dejas aquí, si mandas a una dirección exacta, o sea... No, ¿cómo funcionaba? O sea... No recuerdo bien ese tema, ¿ya? Pero también tiene que ver con tu ulti. Ok. Si tú usas el ulti y quizás cliqueas a otro lado y te estás moviendo aquí. Hay veces que tú cliqueas el ulti y como sabes que le estás pegando, te mueves acá, ¿no? Pero si de casualidad tú cliqueas o aprietas la letra S para detenerte, dejas de pegar. Tú lo que tienes que hacer es estar constantemente pegándole para que así... pueda seguir atacando a tu enemigo, ¿no? Hay veces que se cancela la animación. Cuando tú aprietas la letra S, cuando te detienes, o cuando cliqueas a otro héroe, si no me equivoco. O cuando cliqueas a otra unidad. Entonces tienen que tener cuidado con eso. El tema del Shard yo no lo recomiendo mucho. Mucho. Porque es más que nada cuando eres support, ¿no? Siento que es mucho oro malgastado. Vamos jugando partida ya de una vez, para no hacer tan larga la explicación. El tema del Shard no lo recomiendo mucho porque... Siento que son 1500 de oro y no es que de medio sirva tanto, es más que nada cuando eres support, pero funciona como la primera del pangolier, o bueno, se usa como la primera del pangolier, pero direccionas hacia dónde quieres que vaya hacia dónde quieres que vaya el viento. Si quieres traerlos hacia aquí, lo mandas hacia aquí, si quieres mandarlo hacia el otro lado, lo mandas hacia aquí. Tiene mucho rango, lo puedes usar de distancia larga, así que de alguna manera te puede servir. El tema de cetro, la verdad, yo no lo recomiendo, porque antes el cetro te daba dos cargas de la tercera, pero ahora lo único que te da es... Es como yo dije, cuando usas tercera y pasas por encima del enemigo, lo lenteas, ¿no? El enemigo está lenteado. Pero aparte de ello, o sea, aparte de lentearlo con el cetro, lentearlo un poco más, que ahora sería 50%, el enemigo también evade golpes. O sea, claro, ya sabemos que el enemigo no va a darnos ningún golpe si es que no tiene Monkey con la tercera, ¿no? Ah, bueno, también te pone Invis. Estaba olvidando que también te pone Invis. El pequeño detalle es que también te pone Invis. Lo del Invi, como de, no me gusta tanto porque siento que con un Dash, con un Sentry, con una gema ya te van a ver siempre, ¿no? No vas a pagar 4200 de oro por el tema del Invi. No es como que viable. Como decía, el tema del Miss es como que lo que ibas a hacer y el enemigo nunca te va a pegar si es que no tiene Monkey, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es que tú pasas por el enemigo con tu cetro, con la tercera? Él también va a misear a tus aliados si es que no tiene Monkey, ¿ven? Tiene un porcentaje de evasión de exactamente 40%. Pero créanme que cuando ustedes jueguen Windranger medio, sea el carry o sea el medio, van a sacar Monkey. Entonces es por eso que no es tan viable, porque igual no van a misear la mayoría de golpes, así tengas el cetro. Como que van a sacar Monkey, van a sacar Dash, van a sacar Sentry, siempre te van a ver. Es por eso que yo no lo veo tan viable, así que no me agrada tanto. Quizás con el tema de aquí, porque esta es la tercera, para que tú le entres tienes que pasar exactamente por el lado de él, ¿no? O un poco cerca, para que le afecte, pero si tú estás lejos no le afecta. A este rango ya no le afectará. Mira, vamos a hacerlo de manera... Dejo mi tercera full activada. Aquí es donde te da, ¿no? Pero también hay un talento en el cual, si tú pones este talento, la tercera tiene mucho más rango. Véanlo.
Desde aquí ya lo activa, ¿no? Así que por eso quizás con el cetro, con eso sí puede funcionar un poco, pero yo no lo recomiendo del todo. Después el tema de los talentos no es tan roto a mi parecer, no hay un talento super guau. Wow. El tema del menos stun es bueno. Yo le recomiendo más el tema del chacol. Son menos 2 segundos de chacol. Cada 8 segundos tienes un chacol. Es muy fuerte. Recomiendo el de aquí también porque el de aquí es más que nada para que tu segunda quite menos. O sea, reduzca menos daño. Pero me recomiendo más este. El tema del level 20. Recomiendo más este para que tu ulti haga más daño. Y el talento del level 25 sí es el más roto para mí. El más que nada el tema del level 25 para mí es el más roto. Porque ya sabemos que tu ulti fuleado carga en 30 segundos. Pero ¿qué pasa si tú usas el ulti 30 segundos y matas a un enemigo? Baja en 20 segundos, o sea, lo vas a tener en 8 o 7 segundos. O sea, vas a tener prácticamente ulti infinito si estás matando a tus enemigos a cada rato, ¿no? ¿Contra qué eres? Es fuerte este Eren. Más que nada contra Eres que hace daño físico, ¿no? Por el tema del Miss, contra Eres como Templar, contra Eres de daño físico, más que nada, ¿no? Como Sniper, Mono, PA, Huskar. Eres así, ¿no? Que hacen daño físico, más que nada. El tema del stun también los controla. ¿Contra qué eres débil? ¿Contra qué eres es débil este Eren? Contra Eres que no te dejen como que jugar tranquilo, ¿no? Que no te dejen correr, que de alguna manera te agarren, te moleste. Contra, por ejemplo, Puck, contra Voidsphere no tanto, más o menos. Contra Ember también es molestoso, contra Kunkka también es molestoso. Contra Eres que te agarren más que nada. Contra Invoker también. Recuerda que su tercera es disipable. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo explico aquí. Hay poderes que te purgan ciertos poderes de enemigos. ¿Qué pasa si tú activas tu tercera contra una primera del Oracle que te purga los poderes? Hasta ahí, mi verdad. Ok. ¿Qué pasa si uso la tercera? El enemigo me lo puede purgar. Vean. Bueno, acá solo tengo Limby, pero me quitó el tema del Miss y el tema de la velocidad. Voy a sacar el cetro para que sea más preciso. Vean, me lo quita. También funciona como, por ejemplo, cuando el Invoker te alza, te quita los poderes. También cuando el Shadow Demon te mete ulti, también te purga. ¿Qué otro spell te purga también? El tema del Oracle, el tema del Shadow Demon, el tema del Invoker, Eres que te chapen. Ya sabemos que son molestosos. Eres que no te dejen mover como el Bloodseeker también te molesta mucho. Contra Lina este Eres muy bueno, me gusta mucho. Contra Lash también, ¿no? Porque hace mucho daño. Esos Eres se van a acercar y entonces tú los vas a matar. Este Eres es muy escurridizo, así que puedes jugar mucho con la tercera. ¿Qué más podemos explicar antes de que comience la partida? 12 minutos de explicación, ok. Vamos mejorando, haciendo la explicación más corta para que a todos les agrade. Contra Medusa también es buen Eren porque ese Eren es más que nada daño físico. Contra Ursa, contra Troll es muy bueno. Contra Void también es decente. El Void te molesta con la segunda, pero no es gran cosa. Ah, otro tema también contra Eres como Pele también es bueno. Contra Ilusiones, ya les explico por qué. Ah, bueno, cancelaron la partida. Me da tiempo para explicarlo, pero voy a salir de la sala porque ya tengo máximos seres y vamos a explicarlo de nuevo. Contra Eres como de ilusiones también es muy bueno, porque cuando tú haces el ulti, el enemigo no se lo puede quitar. Vamos a hacerlo rápido. Ah, ya encontré partida. ¿Pero qué quiere decir que no se lo puede quitar? Si tú apuntas al enemigo correcto y él por alguna razón usa su segunda, tú solo aprietas la letra A y pegas al aire, ¿no? Al aire, porque tengo el ataque estándar. Va a atacar directamente al que tú cliqueaste. Entonces, por eso es que es muy bueno contra ilusiones. No voy a banear nada. Quizás baneen Kunkka. Yo recomiendo banear Kunkka. Es más que nada molestoso en la línea y todo ese tema. Vamos a picar nuestra Wind Danger de Fear Stick. ¿Por qué es algo que estoy leyendo 5 si soy Ancient 2? What the fuck, si no estoy en party. Bueno, cosas que no sabremos nunca. Esta es una medalla Ancient en realidad. No nos importa que nos piqueen. Quizás nos piqueen Bloodseeker. Quizás nos piqueen Kunkka. Bueno, Kunkka está baneado. Quizás nos piqueen Puck. Quizás nos piqueen Invoker. Más que nada, yo he visto que piqueen Invoker en contra de este Eren. La fase del índice de Eren me parece muy fuerte porque tiene la segunda para asegurar el tema del rango. Tienes la tercera para tradear golpes. Eso quiere decir que si tú vas y jarras a tu enemigo y él también te pega. Tu tercera lo activa, si no, y aparte no te van a pegar los clics, no te pega el enemigo y estás como constantemente jarraseando, ¿no? Aprovechen ese tema del right click que tiene Eren al comienzo, porque molesta mucho. Mira, acá ya vemos un Eren que nos puede molestar un poco si nosotros nos acercamos, ¿no? Que nos mantiene amarrados y nos mete la segunda. El tema del Slayer no nos hace absolutamente nada porque es full daño físico. Entonces solo vamos a correr de él, ¿no? No va a hacer nada. Lo podemos matar también con una primera. Sabemos que el Slayer al comienzo tiene daño, muy poca vida. Entonces es por eso que este Eren es fuerte contra esos Eren, ¿no? Contra Life también es fuerte, como decía, como el Huskar.
Contra. Contra héroes que te chape también. Por ejemplo, Clover también es un héroe que te molesta, ¿no? Porque te chapa, te encierra. Ya vemos que contra Ricky nos puede molestar un poco con el tema del Diffusal, pero no es super guau. Wow. El tema del Razor no nos hace nada, solo en la fase de líneas quizás nos moleste un poco si es que es medio. Pero de ahí no nos como que. No nos compromete mucho, porque ya sabemos que nos podemos correr de su segunda muy fácil, entonces no nos va a robar mucho daño. Y la fase de líneas, como digo, no hay héroes que te super ganen a este héroe, porque me parece que este héroe es fuerte. Con el tema de la segunda, seguro el rango. Ok, contra un OD. Sabemos que el OD, si no me equivoco, su primera sí pasa daño, sí pasa evasión. Creo que su primera sí pasa evasión. Ok, lo vamos a averiguar. No estoy seguro si su primera pasa evasión, pero contra este héroe, si saca martillo, quizás puede molestar un poco, ¿no? Por ejemplo, acá me parece que si yo tengo BKB aquí, nadie me hace nada. Así que yo estoy apuntando a eso. Yo sé que tengo que sacar BKB aquí porque si no, el chamán me amarra, el Ricky me puede silenciar, el OD me encierra, me cae un martillo y estoy muerto. Entonces tengo que tener cuidado con eso, mucho, mucho cuidado con eso. Entonces, por otro lado, también tengo que jugar tranquilo, la Maelstrom, conseguir kills si es que puedo, si no sigo farmeando. Recuerden que morir es muy perjudicial para cuando eres medio y necesitas llegar a un ítem, ¿no? Si yo sé que necesito llegar a la BKB y si muero una, dos, tres veces, como que mi BKB se va a tardar mucho. Es por eso que tienen que tener cuidado con ese tema. Tienen que cuidar mucho su héroe. Yo recomiendo la salida inicial. Las tres ramitas y apuntamos para los sticks, la botella. Y de ahí por una bota y nos vamos por Maestro en directo. La Maestro en directo es el mejor ítem en este héroe, me parece. Te va a garantizar kills con el tema del ulti, hace mucho, mucho daño. Con el tema para farmear también te ayuda mucho. Puedes pegar jungla con la Maestro, pero para eso necesitamos la Maestro. Pero también necesitamos una buena fase de líneas. Yo recomiendo a la gente que me ve siempre que traten de estropear su línea. Les va a dar una fase de líneas mucho mejor, créanme que sí. Traten de estropear al máximo su línea. Tenemos a un OD. Lo tengo muteado, what the fuck. Vamos a. El OD quizás te puede. No, no, el OD no te molesta tanto, al parecer, porque si él me hitea, yo puedo evadir sus golpes. Es que eso quiero averiguarlo ahorita. No estoy seguro, la verdad. Yo creo que sí he evadido, pero vamos a ver. De todos modos, tengo un Tiny AFK. De todos modos, como que. Trata de no plantar su guard a lo loco, porque a veces lo desguardean. Van acá y campean. Yo lo que hago es mantener mi tango abajo. Llego acá, pongo el guard aquí y subo mi tango. Y así es como que el enemigo no se da cuenta. Uy, what the fuck. ¿Por qué me dio tangos? Uy, este es mi tango. Ese es mi tango. Compré cinco ramitas, no me di cuenta. What the fuck. No lo noté. Ok, vamos a darle el tema de la segunda para asegurar el crit de rango. Ok, está que se me echan acá bien feo en medio. Ponemos nuestro guard. Aseguramos el tema de los. Como yo le dije que mi héroe es muy, muy right clicker, vamos a tratar de jarrasearlo. Que okay, use segunda para negarme. Aseguramos el crit de rango con la segunda. Y aquí vamos a tratar de negar un par de crits. El tradeamos, no importa. No perdimos más vida. Ya tengo mi tercera para jarrasearlo un poco más, así que. Ok, su segunda. Acá lo podemos jarrasear. Él no nos puede jarrasear. Si él nos pega, solo activamos nuestra tercera. Y él no le conviene como que tradearnos golpes, ¿no? Así que por eso lo estoy gastando, porque mi héroe jarrasea mucho. Aseguramos el rango con la segunda y también tratamos de jarrasearlo a él, ¿no? Le seguimos jarraseando ya que él no tiene mucha vida y yo tengo toda mi vida. Así que lo vamos a sonear un poco. Él le está sacando anillo de frente, si no me equivoco. Y vamos a darle un punto más a la segunda, porque es lo que mejor escala. Y ya seguimos jarraseando al enemigo. Él ya tiene anillo y tiene que tener cuidado con eso. Se regenera mucho, pero nosotros seguimos jarraseándolo. Bueno, seguimos jarraseando, no tiene botella.
Acá lo podemos solear, no tiene mana. Vamos a comer un tango más. Mi botella está viniendo. Ok, me evadió la segunda. Mi botella está llegando. Va a ser bueno ir por la runa. Tratar de asegurar los crits con el tema de la segunda y hacerle daño. Vamos a traerle así porque sabemos que Estere como que spamea poderes. Como no nos golpea, también le metemos un par de golpes, metemos todos los golpes. Ok, ya sé que no tiene su primera, así que yo voy a llegar a level 2 y que tengo Chacola. Ok, no lo puede matar. Él no tiene mana. Ya tiene mana y no tiene su... Yo no tengo mana tampoco. Pero aquí yo lo mato. Sí va del tema de la primera, ¿no? Sí va del tema de la primera. Así que aquí yo me la jugué un poco. Pero es más que nada, el Ode es muy, muy duro, ¿no? Por el tema de que tiene su anillo. Por eso me costó un poco matarlo. Aquí vamos por las... Vamos a traer unas gotas. Y Clarity. Me gusta sacar mucho las gotas con el contra eres que spamean así ciertos poderes. Vamos a ir por la runa. Tratar de asegurar el crit de rango con la segunda y nos vamos por la runa de aquí para tener todos nuestros recursos. Aquí sacamos la bota. Ok, tenemos ventaja, así que podemos ir por una. Por un null talisman. Perdón, por una null talisman, digo, por una maestro muy rápida. Porque tengo buenos crits, tengo buenas denegadas. Ya me vienen mis gotas, así que puedo seguir jugando agresivo en esta línea. Yo quiero ese crit de oro porque en realidad me da mucho. Tengo gotas, no pasa nada. Ok, mala mía ahí. Pensé que le iba a hacer daño a él. Voy a traer las gotas. Tengo gotas, yo. No me hace mucho daño la segunda. Si no tuviera gotas, me estuviera jarraseando más. Lo seguimos jarraseando. No le conviene tradearme. Yo tengo gotas. Ahorita llego a tener mis 6. Y si él se descuida, lo voy a poder matar. Si él se descuida en un momento y cuando yo ya tenga mis 6, lo voy a poder matar. Eso también tengan en cuenta cuando ya van a llegar a sus 6. Es muy importante saber esto. Porque es una buena... Ok, él ya causó su poder. Si él se acerca, él va a morir. Así que podemos jugar alrededor de eso, pero parece que no se va a acercar. Vamos a estar de ahí por la runa, probamos suerte. Él tiene guard aquí, porque vi que jaló agro. Vieron que cuando jala agro, para que él jale agro, tiene que tener visión. Ok, sí. Esto me parece que lo podemos matar. No lo podemos matar porque no tengo mi tercera ya al aire. Él tiene war aquí, así que yo se lo quiero quitar su war. Así yo puedo salir a la siguiente vez. Aquí fue mi error, pensé que lo mataba, pero su segunda dura mucho. Aquí ya va a tener martillo, este es un poco molestoso. Un poco difícil matarlo. Vamos a tratar de pushar la línea. Irnos jungla. Y perdón, irnos base para tener recursos. Porque este eres... este eres como que desgasta mucho. Como tengo muchos crits aquí, voy a tratar de quitarle su war. Me parece que ya se acabó su war. Ok, no he puesto war. Vamos a irnos base, porque no tenemos recursos. La línea está pushada. Él ya tiene 6 también. Vamos a ver si podemos hacer una rotación. Si no, no, seguimos farmeando tranquilos. El OD es muy molestoso en la fase de línea. Tiene mucha regeneración, tiene mucha armadura. Tiene poderes que se desgastan bastante. Pero yo sé que después lo voy a matar muy fácil. Tengo que calcular cuando ya yo esté llegando su martillo, porque ya al parecer ya lo va a tener. Le falta un ítem nada más.
Tengo que tener cuidado con eso, porque con eso sí me puede hacer mucho daño. Por eso yo voy a jugar más lejito. Por eso es que estoy poniendo la segunda, para poder farmear un poco más, garantizar un poco más mi farm. Aparte que con la segunda, mira, me reduce 492 de mana. Es mucho el mana que reduce. Él se va a quedar solo acá, en la línea, al parecer. Si él usa segunda, ahora sí lo puedo matar, porque tengo todos mis recursos. Y yo tengo bota y él no. O sea que eso es segunda. Aquí lo podemos matar. Vamos a jarrasearle un poco. Ok. Con el tema de mi jabalina ya lo voy a poder matar. Con el tema de la jabalina ya hago mucho. Ya lo tengo jarraseado. Pero lo malo es que me quita mucho mana. Y tengo 400 apenas de mana. No me alcanza para el poder, si no me equivoco. Vamos a ver si me sale la runa. Aseguramos los crits con el tema de la segunda. Ok, no salió runa. Mala suerte. Ahí tiene la runa, pero veo que acá arriba se puede presentar unos kills. Que traigo mi jabalina. Ya con la jabalina yo hago mucho daño. Pero este tiene que tener cuidado porque me están cayendo aquí entre tres. Y corro nada más. A tres ahí arriba. Hay tres seres arriba. El OD tiene runa. ¿Qué runa tiene? Tiene un war aquí. No importa, mi héroe es fuerte para irme. Hay dos seres aquí perdiendo el tiempo. Lo de está pusiendo la media. Y llegamos acá a un gang preciso. Tenemos la jabalina. El OD va a pushar mi torre. Voy a usar mi CT para irme base nada más. Voy a tener que usar el glitch para que no se lleve eso. Pero aunque, igual tiene este. Tiene esto, sí que le reduce mucho el cooldown. Así que yo tengo que defender mi torre. No tengo recursos acá, no me salió la runa y los supers están como que viniendo como locos. Al parecer el Rezo está 5-1, está muy fuerte. Parece que mi team está perdiendo sus líneas. Perdí mucho tiempo aquí, por eso supers, ¿no? No me esperaba un gank así como que de doble super. Pero necesito un war en medio, la verdad que necesito un war en medio. Estoy esperando mi war por eso, voy a poner mi war aquí. Y él como que se descubre. Tengo que tener cuidado porque me hace mucho daño con su combo. Tengo que tener mucho cuidado. Así que voy a tratar de jugar más para top. No, voy a solo tratar de pushar la wave con mi segunda nada más. Ok, le vamos a dar un punto más a la tercera. La tercera es lo que mejor se juega. El tema de la primera no es necesario fulearlo tanto. Así que vamos a tratar de conseguir un kill. Porque al parecer nuestra fase de inicio está un poco... Ahí tienen war aquí. Ya sabemos que tienen war aquí. Acá ya sé que el OD usó su martillo. Así que vamos a esperar la runa, con fe sale. Ok, no nos salió la runa de nuevo. Muy mala suerte. Ok, un kill. Y lo tomamos. Ganamos la runa, tiene un war ahí, así que vamos a tratar de desguardearlo. El OD agarró runa. El OD tiene runa, cuidado abajo. Siempre avisar a nuestros amigos, porque el OD tiene runa y quiere gankear probablemente. Nosotros jugamos tranquilos nomás. Este necesita paciencia, conseguimos los kills que se dan. Y no importa, seguimos tratando de farmear. Con la maestra nosotros ya vamos a poder matar a quien sea. Como tiene un war aquí, se lo voy a ir a quitar. Así es un oro y experiencia. Sé que lo de está abajo. No tengo ulti, pero puedo contestar ese gank con TP. Y no, voy a pushar un poco medio. Solo si Dai ven acá. Ok, voy a tepear. Me parece que es un buen TP. Tomamos el kill. Le damos un punto más a nuestra tercera. Mantenemos un poco lejos porque no tenemos ulti. Pero mi ulti ya está cargando. Me tienen dash mis amigos. Ok, murió. Regresamos a la parte del medio. No tengo... Tengo mana para un ulti nada más. Podemos matarlo. Yo hago mucho daño con el tema de la jabalina. Pero me retrocedo un poco para el tema del... El tema del chamán, ¿no? No puedo acercarme tanto porque si no el chamán me mata. Acá conseguimos un doble kill. Y nos vamos base. Mi torre cayó, no importa. Conseguimos kill. Se lo dé, no dejamos que rote. Siempre respondiendo a ese gank. Porque si lo dé acá, se mal posicionó. Y yo tengo recursos. No tengo ulti, no importa. No tengo ulti, pero puedo ir. Tratar de contestar ese gank.
Ay, Porque si güey. yo me quedo farmeando nada más, es como que mi equipo va a morir, el OD va a matar. Eso es como que ese tipo de ganks obvios, pues puedes defenderlos. Es muy importante hacer ese tipo de cosas. Ahora como yo tengo Maestro, puedo ir y matar a quien sea. A quien sea en realidad. Ahora vamos a prepararnos como una BKB. Les dije que la BKB acá es muy importante. Por ejemplo, acá puedo matar al... No, no voy a matar a Ricky porque no tengo ulti aún. Así que voy a tratar de aprovechar ese tiempo muerto. Cuando tengan ulti pueden matar si la pelea está muy fácil, ¿no? Así como abajo. Si no, seguimos farmeando. El ODC que está top. Con mi Maestro ahora puedo farmear un poco más rápido. Y ya. Vamos a ver. Mi equipo quiere hacer el mod. Ok, vamos hacia arriba, ¿no? Porque lo de esta aquí es el mejor kill en realidad. El mejor kill es el OD. También nos permite tumbar la torre. Me sorprende que mi equipo acá quiera hacer smoke. Pero está bien. Creo que ellos saben de este smoke. Porque lo de... Que no usamos el ulti porque no nos... No nos como que... No es necesario. Aquí tampoco es necesario el ulti. No sabemos que nuestro ulti tiene mucho cooldown, así que... No lo malgastamos a lo loco. Aún sigo con el ulti, así que... Sé que el Ricky está abajo, así que puedo hacer un solo kill abajo. No tengo dash para eso. Yo compré dash para eso, para matar en el mapa a ellos. Pero se está acercando. El shaman ya salió, así que tengo que tener cuidado con esto. Ok, Ricky acá se sobreextendió. Voy a ir a matarlo. Acá mi... No sé por qué mi Legion te vio. Legion debería quedarse arriba, en realidad no debería haber tepeado acá. Pero seguimos farmeando. No importa. Él quiere pushar ahí, pero en realidad ese tipo de jugada no es bueno porque yo quiero ganar la runa. Runa. Tengo que ganar la runa. El Ricky está ahí. Ok, tengo una rege, por fin una primera runa. Vamos a este kill. Vemos que el... No nos hace nada porque tenemos el tema de la tercera. Okay. Aquí hay que tener cuidado. El resto me está haciendo mucho daño. Me agarró de suerte. El chamán me agarró con mucho rango. Ahí yo me extendí un poco, ¿no? Porque no... No pensé que el chamán me iba a agarrar. Me agarró la puntita. Pero está bien, matamos a lo de... que también nos mataron a la Wind Ranger. Un poquito mal. Pero no importa. Está bien. No es del todo mal. Hay 4 héroes aquí. Ellos guardaron aquí. ¿Por qué? Ahí el Legion se quedó. Ahí el Legion se quedó de muy avanzado en realidad. Como que no debió quedarse ahí. Ahora como que... Ellos están juntos. Podemos acá tomar esta pelea. ¡Go, go! Tucker está jugando los poderes. Doble chaco, le aquí. Tenemos ulti para matarlo. Yo tengo dash. Este no me hace nada si yo le meto mis, ¿no? Y lo matamos. Usamos bien nuestro ulti, nos posicionamos bien. Esa pelea fue muy buena y es mucho mejor porque yo estoy escalando más en mi BKB. Voy a tener cuidado. Seguimos farmeando. Como que este juego está un poco loco porque el tema de lo de es un poco fuerte. Que si no le pase el línea más que nada, ¿no? Después de ser no hace nada. Ya que si es un martillo ya después no hace nada. Es como que ser es early nada más. Después se decae mucho. Tiene visión por aquí al parecer. Hay mucho far arriba, voy a ir arriba a farmear. Aunque mi equipo ha hecho un smoke, creo que no sería lo mejor. Lo ideal es irme a farmear porque acá quieren pelear mi equipo. Voy a comprar dash, ok. Ellos están entrando por atrás y así que lo de es el mejor kill para mí. Hay un doble charcoal. No le deberías, matamos a lo de. Yo tengo un martillo para quitarme el tema del poder del... Tengo, perdón, Illusion para quitarme el poder del martillo. Así que no es
Sí, así matamos así como que. Ahora como ya no hay. Como ya no tengo poderes. Y me voy a farmear mi BKB. Mi BKB está, va a llegar muy rápido en realidad. Porque tengo 12 kills. He peleado con cuidado. Solo me sobreextendí en la parte de medio, ¿no? Pero después como que no he tenido otro error. He temido las peleas con cuidado. Tratando de focusear siempre al más a uno de los más importantes, que es el OD, ¿no? Siempre trato de matarlo al OD. Si no al. A un support que vea, quizás si es que están alejados. Pero trato de focusear al OD. Ok, le damos este. El tema del cooldown de la tercera, como les dije. Tercera, casi vas a tener tercera cada rato. Y es como que muy difícil que ellos nos maten, ¿no? Y más aún con BKB. Vamos a tener BKB y cuando tengamos BKB va a ser muy fácil matar al OD. O también al Ricky, ¿no? El hecho que tenga BKB no quiere decir que ya ganemos el Dota, por si acaso. Y hasta ahorita no me doy cuenta que no agarro ningún ítem neutral porque no hay. Así que vamos a farmear los ítems neutrales. Ok, este ítem me sirve mucho porque me da mucho daño. Es muy bueno con mi ulti. Ya tengo BKB. Siempre cuando ganen una pelea tratan de irse a farmear, si es que no pueden puchar una torre, ¿no? Aquí ya no había torre medio, así que yo me fui a farmear porque ya era tiempo muerto. No hay cooldowns, ellos están muertos, es como que... puedes hacer lo que sea en el mapa, ¿no? Lo que sea, literal lo que sea. Entonces, ahora como tenemos BKB, necesitamos recursos para estar en la pelea. Yo farmeé mucho y yo quiero ahora estar en la pelea, ¿no? Mi TP va a cargar en 4 segundos. TPemos aquí donde están peleando mis compañeros. Compramos un dash más porque el Ricky aquí molesta un poco. Nuestro TP demora mucho. Vamos a ver si le damos una segunda de muy lejos. Ok, ya lo mataron. Uy, tenemos un de encima. Ahora nos preparamos para la daga. Para así poder iniciar de manera más fácil. Para no meternos de cara. Me parece que la daga es muy fuerte. Porque yo ya tengo ítems ya para matar ya. La de eso, la maestra BKB me sirve mucho para matar. Ahora puedo jugar un poco más agresivo porque tengo BKB. Con la BKB, ellos prácticamente no pueden matarme. Yo ahorita soy mucho problema para ellos. Mira, un ítem neutral. Aquí con la daga puedo anticipar a mis enemigos. Vemos un kill del mapa. Vamos a correr a lo loco para matarlo. Porque el Lazar está muy lejos de nosotros. Tenemos DD, pero no voy a usar ese DD para matarlo a él. O quizás sí, sí, voy a usar el DD para matarlo. Como les dije acá, en este tipo de ranques se separan mucho. Y nosotros vamos a matarlos porque así somos, ¿no? Somos agresivos. Recuerden agarrarlo con un árbol. Ok, si no, igual hacemos mucho daño y muerto. Leemos muy fácil en el mapa. Tenemos el DD. Nuestro ulti carga en 40 segundos. Vamos a... Vimos una bounty por aquí. Como tenemos BKB, así que si nos inician, solo usamos BKB o Legión Oscura y no es como que peligroso, ¿no? La única forma de que yo me muera es que el Shaman me inicie, ¿no? Pero para eso tengo que tener cuidado. Además, ese Shaman en su posición 5 no va a sacar daga aún, pero igual, estoy pendiente siempre del Shaman. Ahorita el único problema es el Shaman que me amar nada más, ¿no? Pero para eso tengo que anticipar mi BKB. Tener mucho cuidado con el R. Vamos para la runa. Acuérdense que siempre es importante ganar las runas en el minuto 20. Muy, muy importante. No agarro muchas runas en este Dota porque... Como que lo he separado en medio mucho, ¿no? Y si yo voy, como que me cerrasea tanto. Así que trato de evitar y jugar en medio. Ese tipo de eres es muy molestoso. Pero no es imposible jugar, ¿no? Yo sé que la fase de líneas él es fuerte, por eso trato de pasar ese timing, ¿no? Ese timing de la fase de líneas. Minuto 15, minuto 10 ya muere... No, minuto 10 muere la fase de líneas. Acá no es necesario usar el ulti. Muere sin el ulti. Y vemos acá un enemigo. Vamos a matarlo con el ulti porque está con dash. Está tepeando uno más y que tepea muere, ok, no tepeó. Vamos a comprar un dash más y Clarity, tener mana. Importante, este ítem yo lo recomiendo mucho porque les da 40 de daño por 100 de vida, ¿no? Es como que muy muy roto para mí ese ítem. Contra con Tuscan, contra los que necesitan daño, este es muy fuerte. Digo este ítem. Ok, podemos meter un doble chacol acá, lo purga. Como sabemos que el Slar no lo matamos tan rápido, matamos a los supports. El Slar está siendo un problema, pero vamos a esperar a que acabe su ulti. Recuerden siempre amarrar con árboles. Él piensa que le voy a meter el saco. Ok, solo pegamos. Ahora como tenemos daga es mucho más fácil iniciar para nosotros. Solo dagueamos y metemos un buen chaco. El tema del chaco tienen que practicarlo bastante, recuerden. Aparte que mucho el chaco. Yo más o menos como que sé usar los chacos, ¿no? Porque... He jugado a Stere antes, pero hay algunos que no saben jugar el Chacol. El Chacol es uno de los poderes más fuertes en Stere. Tienen que saber usarlo, ¿no? Pero eso es práctica más que nada, ¿no? Yo ya leí los trucos, en realidad, como meter Chacol al creep. Como dije acá, matamos al OD, usamos BKB. El OD ya no es un problema. Metemos un doble Chacol, lo que no cayó.
le damos al otro enemigo, va a acabar nuestra tercera, no tenemos evasión, y ahora como se pagaron salimos, ¿no? Matamos a ese y nos corremos, porque ya no tengo, yo no tengo nada, yo aquí ya me voy, ya voy a sacar más daño, uy, me va a matar. ¡Ah! Ajusté. Sacamos más daño, yo acá, como sé que con BKB no me matan, y necesito daño para matar, entonces por eso voy a sacar como que dédalo, ¿no? Para tener mucho daño, matar a uno en un segundo nomás. Como que no demorar. Yo, si mi equipo hace throw, yo no arruino mi juego por ello. Yo sé que no tengo recursos, yo te pego en una. A mí no me importa nada. Si ellos mueren, es culpa de ellos, no es mi culpa. Ahí se pagaron, no teníamos recursos, entonces tenemos que irnos. No arruinen su juego por sus compañeros. Siempre cuiden mucho su juego. El tema de la runa. No salió runa. Acá, si voy para la runa de arriba, como que tengo un poco de riesgo, ¿no? Porque están cerca. Tiene ilusión, el Slar se mostró medio, Razor hasta acá y el 2D se mostró top también. Así que todo bien, tenemos el tema de las cristales y aún como que vamos a estar cerca. Paramos un poco, pero también nos perfilamos para un kill en top, si es que alguien se muestra. Sé que el Rick está abajo. Ya se rehizo a farmear aquí. A este les gusta farmear nomás, les gusta farmear a ellos. Igual si no, farmeamos la wave. Tenemos la daga y tenemos la BKB en 9 segundos, así que normal. Tenemos la Illusion también. Uy, lo de Dagio. Pero me parece que no cae ese Chacol. No, quizás él tiene visión aquí. No tiene, bueno, igual. Me voy el saco, pero lo juego agresivo, ¿no? Hago que se vayan de aquí, porque yo estoy muy fuerte. Vamos a conectar por el medio, el Legion me está apuntando aquí, así que... Sí, quizás tenga War por aquí. Sabe, ¿no? Es un poco obvio esta jugada. Pero de ese regaló su posición. Casi el Slar se descuida, le puedo meter un buen Chacol. No se descuidó. No me esperaba el Ricky ahí en realidad. Recuerden activar su ítem, también es muy bueno. Y ya, este juego está ganado, ¿no? El talento ya de aquí ya es mucho daño, más mi critical y todo eso, hago mucho daño. O sea, ahora mi ulti prácticamente solo me reduce 14% de daño, o sea que va a dar casi todo mi daño. O sea, es muy, 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 muy fuerte ese talento. Os recomiendo al 100% ese talento y sacar más daño. Después de la deda lo iríamos como que quizás, como ya tenemos mucho daño, quizás un ítem más para sobrevivir. Tener cuidado con el Shaman. No quiero sobreextenderme. Mira quién va a iniciar. Vamos a tratar de perfilarnos para un doble Chacol. Uy, no, mi silencio. No tenemos gas. Voy a darle ulti a él para matarlo de una vez y nos vamos. Vean cuánto daño hago, ¿no? Me he olvidado de subir el dash. No, tengo ulti en 20 segundos, pero no tengo, ahorita no tengo daño. Sin ulti yo es muy difícil que mate, así que tengo que tener cuidado. Pero tengo un war aquí y voy a esperar un poco mi ulti, ¿no? Tengo BKB, tengo daga, pero juego alrededor de un war. No voy a lo loco porque allí me pueden matar. Aunque no hay shaman y no me matarían, pero no quiero que me fuercen mi BKB a lo loco, ¿no? Solo para correr. Ok, tienen war aquí, tienen visión. Tienen war aquí, acerca tu gema. Creo, o solo subió y me vio. No, no tiene war, no tiene. Ah, no tiene. Quizás aquí, debe tener visión. Bueno, seguimos farmeando un poco. Hicimos muchos kills. Traemos un poco ahora. El shaman no está, así que el shaman es el mayor potencial de kill, ¿no? Ok. Enrique metió su poder. Me hace un poco de daño, pero no importa. Este es un buen juego de Windranger con BKB, ¿no? Porque ninguno de ellos saca Monkey, así que ninguno de ellos representa un problema para mí. Cuando saquen Monkey, ellos tratan de sacar mucho daño y matar siempre al que tiene Monkey. Una vez que ustedes maten al que tiene Monkey, ya nadie debería ser problema por ustedes. Vamos a solear a alguien en el mapa. Como ellos siempre se separan, vamos y matamos a los que están separados. Ok, ahí está mi Chacol. Matamos y nos vamos. Ahí como que quise hacer una buena jugada, pero no me salió. Me parece que este chama tiene muy poca vida. No puedo matar sin necesidad de Chacol. Ok, no cayó mi Chacol. Uy, estamos fallando todos los Chacols. Estamos bajitos con los Chacols. Pero bueno, voy a seguir farmeando.
Creo que lo de esto por la parte de arriba, pero quizás tengan war ahí, así que no me voy a comprometer en ese lado del mapa. De nuevo aquí el Ricky molestando. Como le de esta top está solo, voy a ir a correr hacia él. Quizás se vaya porque tienen war, pero no quiero que farme él tranquilo. Quizás no tienen war y a lo mejor lo matamos. Va a ser un buen kill. Es poco obvio. Ya estaba esperándome, solo tiene su daga activa, ¿no? Es un poco... Quizás debería haber usado mi segunda y cancelar la daga. Pero tienen war por acá, es obvio que tienen war acá. Pero igual seguimos acechándolos. El equipo ya está pushando Hyrule y vamos a ir con ellos. Porque lo de acá no me llega a esa pelea, ¿no? Bueno, ya llegó. Y lo de ese se... Yo tengo mi daga y... Tengo mi daga y lo de ese sobreciende, yo voy a matar a lo de, ¿no? Porque es el líder que más me molesta. Y yo focuseo al otro, lo de ese lo esconde. Vamos a esperar que uses la segunda y lo de. Acá solo matamos a lo de. Vamos a la segunda. Y ya. Se acabó el juego, ¿no? Tengo mucho daño. Yo solo focuseo al que tengo que matar. Si yo inicio a otro, lo de va a esconder al que yo inicié, entonces no va a servir nada, ¿no? Por eso que yo solo espero que un poco la pelea. Lo de se mete, pling, le salto a matarlo con BKB. Muere lo de, muere su medio y como que la pelea está ya para nosotros, a nuestro favor para nosotros. Una pelea casi 100% ganada, ¿no? Que mata su medio y que ellos solo vean cómo lo mato, ¿no? Porque aparte de yo me meto a lo de, es como que me meto a dar visión, ¿no? Así que la pelea es mucho mejor para mi equipo. Tengo mucho daño, mira, ay, no. Me hicieron con el tema del... Me voy a matar en su base porque así de goto soy. Uno. Ok, ya que me morí. Por goloso. 2000 de oro repartí. Ya ese fue ya por greedy, ¿no? Por greedy. Acá, por ejemplo, pensaría mi siguiente ítem. Por ejemplo, sé que tengo que matar a la OD. Entonces... Uy, finishar el Slar. El Lode no tiene ulti, así que no debería ser un problema para mi compañero. Hasta que lo insultan a pobre Slark. Y ya, es como que... Tampoco es que haya tenido carry, ¿no? Mi carry, miren, mi carry tiene una eco y una daga, así que no hace gran cosa en realidad. El Legion sí metió un poco de duelos, pero también como que... Nosotros cuando fuimos acá y nos siguieron dos supports y después matamos al Slark, como que... Eso fue fatal para ellos, ¿no? Porque aparte de que sus dos supports no estaban haciendo nada, matamos a su carry, así que esa fue mala jugada de los supports. Por eso que este eres fuerte, ¿no? En la parte de contra ganks, porque no te pueden matar muy fácil. Te corres nada más y solo te vas. Ahora como... ¿Qué ítem? De aquí, por ejemplo, podría ir por... Si ellos tienen disco de neón, quizás... Podría ir por un núcleo tarino. Podría mejorar mi travel. Como acá yo tengo daño, cualquiera que yo agarre muere. Entonces por una travel podría ser bueno. Así yo puedo llegar a... Veo a alguien abajo, voy y lo mato. Veo a alguien arriba y voy y lo mato. Pero siempre y cuando ellos... Si ellos no se muestran en el mapa y tú vas y ves a uno, es porque él está baiteando. Tengan cuidado con eso también, ¿eh? Tengan cuidado con los Vex. Porque ustedes pueden ver quizás a uno... pero él no hay nadie que se muestre en el mapa. Es que quizás él está baiteando y están atrás de él y van y te matan todos, ¿no? Y te comes el bait. Vamos de cabeza, lo matamos fácil. Vemos un poco que lo de salió. No tengo ulti en 20 segundos, tengo que esperar un poco. También otro ítem sería bueno el Ucructarino. Tenemos tercera infinita. Cuando ellos no tienen Monkey, también el Ucructarino sería bueno. Pero no lo recomiendo tanto. Creo que más daño sería bueno. Una de eso. Una Monkey si ellos tienen Battle Fury. Pero más que nada daño. Daño y pelear bien con tu BKB. Daño. También Linken si tienen poderes que te molestan. Por ejemplo, acá no tienen un Legion ni un Blue Seeker, ¿no? Así que por eso que no voy Linken. Pero ya con este daño que tengo ya es suficiente para matar a quien sea. Hago mucho daño, mucho daño. Ya, así como se acaba el juego. Haciendo las cosas correctas. Yo tuve dos sobreextensiones, ¿no? Esa en medio fue porque el Tuskar como que no amarró, no encerró bien. Entonces como que lo de... Ahí también como que yo pensé que sí lo mataba, ¿ya? Pero el chaman me agarró como que con la puntita. Vean cómo yo voy peleo y como que me alejo del chaman.
Es por eso que el ulti también es fuerte, ¿no? Yo peleo, pero como sé que el chamán está viniendo, me alejo un poco, lo baiteo. Si él, como que él al acercarse, regala su posición, ¿no? Ahí es donde el chamán muere fácil. Porque él, al querer amarrarme, yo me alejo. Él tiene que acercarse. Entonces ahí mis compañeros lo matan, ¿no? También, otra muerte que tuve, ¿dónde fue? En medio y después en la fuente, ¿no? Pero después siempre dense cuenta que yo cuido mucho mi posición. Mi tercero no lo uso a lo loco. Si yo entro, mato y también salgo un poco, veo qué está pasando. Espero cooldowns, espero mi tercera. Vuelvo a entrar, mato. Espero que también mi team pelee. Mato al más importante que se lo dé. Y de así, ¿no? Así poco a poco, caiteo un poco la pelea. Si no tengo recursos, voy y tengo que tener recursos siempre. Si la pelea ya acabó y es tiempo muerto, puedo ir a farmear. Pero siempre estoy activo, ¿no? Por eso tengo 25 kills. Si veo a alguien en el mapa solo, por ejemplo, yo veía al Razor arriba, pero veo que el Odés está mostrando medio y el chamán abajo. Entonces sé que ellos están separados en el mapa, entonces por eso que yo solo voy arriba y lo mato nada más, así de simple, así de simple es el juego. Más que nada cuando tienes este tipo de héroes, ¿no? Que son muy fuertes. Por ejemplo, si la partida hubiera escalado más y sacaban Monkey, como que puedo sacar también ítems que me regenera, ¿no? Por ejemplo, si acá yo sé que. A ver. Por ejemplo, si acá yo ya para tener 5 ítems, 6 ítems, ya tengo que tener el 25, ¿no? Y también puedo sacar un Satanic, que la Satanic también te regenera toda la vida con el ulti. Matas a uno y te regeneras todo. La Satanic también es bueno. También, por ejemplo, podemos ir por una Link, como les dije, si hay Legion, si hay. Pero ya después cuando tengas daños. Es, más que nada principal es enfocarse en el daño, ¿no? Quizás cuando ellos tienen Linken, cuando ellos tienen Linken es un problema también, porque te consume bien el Chaco o bien el ulti. Cuando ellos tienen Linken, yo recomendaría como que esperar un poco la pelea a ver si les cancelan el Linken. Y si no, para cancelar el Linken, muy buen ítem también podría ser una Orki, quizás no, es que la Orki no me gusta tanto la Orki. Pucha, una Force, quizás, no sé. Ahí sí está un poco complicado, ahí sí tienes que esperar un poco que tu equipo inicie, ¿no? Por ejemplo, si ahí lo desacaba a Linken, sí va a ser un problema, ¿no? Pero como que ya, o sea, claro, es un problema. Pero si él usa su segundo mal, yo voy y le meto el Chaco. No le va a caer en mi stun, pero mi ulti sí, ¿no? Y con la BKB, bla, 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 lo mato, ¿no? Es como que si le activa BKB, ya lo mato en la BKB aún, ¿no? Es como eso que tengan cuidado con el tema de Linkens. No vas a meter el Chaco, pero puedes entrar, daguear, meter el ulti y lo matas, ¿no? Porque el Linken se come el Chaco, pero más no el ulti, ¿no? Así que se pone un poco más complicado la pelea, pero se puede pelear, solo que tienes que ser más pendejo, ¿no? Y ya, amigos, eso ha sido todo. No olviden seguirme en mis redes, en mi Sergin, estamos haciendo party con la gente y todo eso. Voy a tratar de estar. Ahorita, en realidad, a que estoy acabando la guía, voy a hacer stream, así que. Bueno, pero igual la guía va a salir más tarde, así que. Estoy haciendo más que nada stream en las mañanas y así como que en las tardes. Bueno, amigos, cuídense. Recuerden que las guías sirven mucho, les da mucho conocimiento, pero también ustedes tienen que practicar el ERE a máximo. Así que practiquen mucho el ERE. Yo sé que muchos saben jugar Windranger, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, no tengo mucha práctica con la Windranger, pero fallé los chacos, ¿no? Pero tengo idea de juego, sé que es lo que tienen que hacerse, así que la práctica, quizás si yo hubiera practicado más la Windranger, no hubiera errado ningún chaco, ¿no? Pero ustedes ya tienen práctica con el ERE, van a dar chacos, van a jugar bien el mapa, van a tener cuidado contra ERES que los pueden matar. Yo que llegué a una BKB muy rápida, ¿no? Y amigos, eso ha sido todo. Eso ha sido todo, perdón. Y cuídense, muchachos. Suerte en sus rankings. Los bendigo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará a la